El presidente de la Junta de Vecinos de la Urbanización Primaveral de esta ciudad, doctor Héctor Federico Morel, dijo está a la espera de que los trabajos de acondicionamiento de las calles de la localidad inicien, tal y como se acordó con el alcalde de este municipio. No, haríamos el acuerdo de 10 días laborables para comenzar a construir, hacer y contener y acondicionamiento de las calles. Acondicionamiento de la calle con material de caliche. Supuestamente ese día ellos hablaron de que tenían previamente a esos días un sorteo de las obras con los diferentes ingenieros que se iban a dar a conocer cuál ingeniero iban a tener las obras. Quedaron de llamar, no han llamado. O sea, no, yo no he recibido llamada de parte del ayuntamiento para decir, no, mira, está ingeniero, él que se ganó la obra y con esa persona que ustedes van a seguimiento, van a estar conversando, lo que sea. Como presidente de Junta de Vecinos, nosotros no se nos ha llamado. Advierte que en caso de que no se cumpla con lo acordado, tomarán la lucha nueva vez e impedirán el paso al matadero municipal. Yoani Cordero, NTN. Su noticiero regional.